Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos al servicio de la Iglesia al Frente del Mar. Soy la Reverenda Barbara Isinger y con el Reverendo Rob Isinger los invitamos a conectar con el Santo a través de la inspiración de la palabra, la música, la contemplación y la consideración. Hola Barbara. Hola Rob, ¿cómo estás? Eso significa feliz año nuevo en chino. Esta semana muchos en todo el país y en el mundo celebraron el nuevo año chino. ¿Sabías que en la tradición china las linternas del cielo se utilizaban en ceremonias tanto religiosas como profanas desde el año 25? Las linternas actúan como globos de aire caliente que se elevan hacia el cielo enviando luz a los cielos. Es curioso que la luz sea un símbolo en tantas tradiciones y culturas de esperanza, paz y posibilidad. Si esta mañana imaginemos que todos tenemos linternas de luz y dejemos que toda la preocupación e inquietud, todo el miedo y lucha, todas las preguntas sin respuesta sean elevadas a los cielos, permitiendo que Dios las sostenga por este tiempo. Los invitamos a respirar profundamente y de nuevo estar presente y regalarse el Sabbat mientras escuchamos nuestro himno. Ven y encuentra un centro de tranquilidad. Several announcements I'd like to draw your attention to. The first is that on Sunday, February 27th, our youth are hosting the worship service, and we hope you will watch. Youth are one of the groups that have suffered the most during this pandemic, and our youth are remarkable. Despite the challenges they have faced, they will inspire you. So please watch them and have your friends watch as well. Send a message telling them how amazing they are, because they are truly amazing. And of course, we will be returning in person for worship on March 6th. We will be meeting in the St. Regis Ballroom. No need for reservations, but masks are required for everyone over 2 years of age.
And we have a change this year. Our worship through music will not take place on Palm Sunday, but due to some scheduling issues with the St. Regis, it will occur on March 20th with a very special guest soloist, Elizabeth Caballero. The Wall Street Journal said, "Miss Caballero is a find. Her opulent soprano rings freely and lyrically throughout her range. This worship will be amazing and will definitely enhance our spirits for the Lenten season. So join us and share your faith and community with others. Now, let us be in prayer together. God of all our days and nights, be with us this day. Let your Spirit wash over us, bringing peace to our hearts and to our minds. Guide our thoughts and help us to hear you, to feel you, to know you. Help us to begin to discover the love you have for us as we discover love of neighbor and of self. Grant us, O God, an open heart this morning so we may find a quiet center, a place of calm, a place to hear you guiding us forward. Amen." Let us now listen to this piece of music.
Gracias. Bueno, pues la meditación aquieta el cuerpo y el espíritu. También calma la mente y nos conecta con el aquí y el ahora. Pensar en el futuro puede tener muchos beneficios, pero si añadimos una pandemia, empezamos a darnos cuenta del poco control que tenemos realmente y nos reagrupamos. Pero como personas de fe, debemos comprometernos con Dios. Los sacramentos son regalos que nos conectan con Dios. La comunidad es un signo externo de la gracia de Dios. Los sacramentos nos reconectan con Dios a través de Cristo. Nos infunden nuestros espíritus. Como el agua al sediento y el pan al hambriento, la comunión nos nutre en cuerpo, mente y espíritu, recordándonos nuestra conexión con el Creador. La comunidad nos pide que nos humillemos ante Dios y recordar cómo Jesús hizo lo mismo. Nos recuerda cómo a veces esa conexión con Dios requiere sacrificio, apertura y un corazón dispuesto. La meditación nos permite escuchar los deseos de Dios, mientras que los sacramentos nos dan la gracia y la fuerza para llevarlos a cabo. Antes de la meditación, tomemos la gracia, la generosidad y la belleza que es la comunión. Table, everybody cares. At this table, everybody cares.
Ahora los invitamos a participar en comunión con nosotros. Quizás pueda tomar un pedazo de pan o agua. El único requerimiento es tener un corazón abierto y dispuesto a acercarse a Dios. Ahora oremos. Venimos a esta mesa para dar gracias, para recordar, para participar, para ser refrescados y renovados. Señor, refresca nuestros espíritus y renueva nuestra fe. Tú eres el que hace todas nuevas las cosas. Haznos nuevos mientras comemos y bebemos en esta mesa. Que nosotros, a quienes el Espíritu ilumina, demos luz a todo el mundo. Amén. Recordemos de nuevo estas palabras y actos de Jesús en la noche que fue traicionado. Jesús compartió una comida con sus discípulos, y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, «Comed esto, es mi cuerpo partido por vosotros». Del mismo modo, después de la cena, Jesús tomó la copa y después de dar gracias, la dio a los discípulos diciendo, «Bebed todos de esto, esto es la nueva alianza, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía». Ahora oremos. Dios bondadoso, envía tu Espíritu sobre este pan y este jugo para que sean para nosotros como tu propio Espíritu. Que seamos renovados en cuerpo, espíritu y mente. Amén. La copa de la salvación y el cuerpo de Cristo. Something ain't right, I will let you know. Like the paint that's drying on a heart that's broke, let me carry your burden. Get you back on a high when you're feeling low. When the weight's too heavy but you won't let go. Come to me, my brother, and I will sit with you a while. Pretty soon I'll see you smile, and you know you will. No matter how much you're hurting right now, you know that everything will change in time. So let me carry your burden. Let me carry your burden. When your mouth's on fire but your mind is cold, and you're fanning flames that won't keep you warm, come to me, my brother, and I will sit with you a while. Pretty soon I'll see you smiling. You're hurting right now. You know that everything will change in time. Let me carry your burden, oh brother mine. Tomorrow you'll be right as rain. It'll quench your fire, wash away your stains. Oh, yes, it will. Come to me, my brother, and I will sit with you a while. Pretty soon I'll see you smiling. Yes, you will. You're hurting right now. You know that everything will change in time. I just might see.
it in another life. I got no dog here in the fight. I can carry your burden, no brother mine. Que las palabras de mi boca sean de tu agrado, oh Dios, porque tú eres nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Después de estos dos últimos años, muchos de nosotros pueden tener dificultades sintiendo alegría. Descubrir la alegría de nuevo cuando hemos sido desafiados a encontrar a Dios cuando Dios parece distante puede requerir que cambiemos nuestra perspectiva. En el Evangelio de Juan escuchamos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y nuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y mantén en mí un espíritu dispuesto. Bueno, desde la perspectiva de Jesús, la alegría se refiere a la unidad. Se trata de estar bien con el prójimo. Ese es el mandamiento que nos deja. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Pues bien, en esta época tumultuosa, en la que la división crece en tantos elementos de la vida, no es de extrañar que la alegría pueda parecer esquiva. La alegría está relacionada con nuestro Creador y nuestra cercanía hacia los demás. Encontrar y mantener la alegría, independientemente de nuestras condiciones humanas, puede requerir que cambiemos nuestra perspectiva y también nuestras prácticas espirituales. Después de la vacuna, todos asumimos que volveríamos a la normalidad. Y cuando eso no ocurrió, muchos se sintieron frustrados, enfadados y abrumados. La alegría parecía eludirnos una vez más, y empezamos a centrarnos en el fracaso de los demás. Bien, Jesús nos invita a desarrollar un sentido de comprensión, cuidado y compasión por aquellos con los que no hemos estado de acuerdo, o incluso por aquellos a los que llamamos enemigos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a intentar cambiar la perspectiva de los demás frente a intentar cambiar la nuestra? La división que sentimos hoy en nuestro mundo puede deberse en parte a nuestra falta de voluntad de amar a nuestro enemigo, a querer tener la razón o a sentir que a veces estamos lejos de nuestra voluntad de llevar a cabo los mandamientos de Cristo. Y entonces, si no lo hacemos, ¿cómo podemos posiblemente amar a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos pasar de la división a la unidad y a la reciprocidad? ¿Cómo podemos ofrecer el apoyo del que habló Jesús y volver a encontrar la alegría? Una alegría completa. Bueno, había una niña que le dijo a su maestra de la escuela dominical, cuando le preguntó qué estaba dibujando, la niña respondió, estoy dibujando a Dios. Y la maestra le respondió, nadie sabe realmente cómo Dios se ve. Y la niña respondió, no te preocupes, todos lo sabrán cuando haya terminado. Podemos colorear si queremos.
pero también podemos considerar la meditación. En la oración expresamos las necesidades y preocupaciones de nuestras vidas y las de los demás. Pedimos ayuda a Dios. En la meditación, Dios empieza a cambiar nuestra comprensión y nos ayuda a saber cómo avanzar en el mundo. En la meditación, Dios puede cambiar nuestras percepciones y nuestra comprensión. En esta humilde práctica silenciosa, donde empezamos a abrir a una mayor aceptación, a una mayor comprensión, a un mayor sentido de la compasión. Es entonces cuando empezamos a captar la alegría de la que habla Jesús, esa alegría completa. Cambiar nuestra perspectiva a la meditación también significa aceptar nuestra humanidad y reconocer nuestras limitaciones y comprender la voluntad de Dios. Nos ayuda a abrir nuestras mentes y pensamientos de nuevas maneras para encontrar la alegría y mantener los mandamientos de Cristo en estos tiempos difíciles. Debemos considerar las ideas de nuevas prácticas espirituales y una de ellas es la meditación. Así que empecemos. La respiración es nuestra conexión con nuestro Creador. Y a menudo nos tomamos el tiempo para detenernos y respirar un aire fresco que nos limpie. Así que respiremos, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y relajemos nuestros cuerpos y abramos nuestras mentes. Quiero que elijan un problema con Dios, algo que esté pesando en sus mentes e interfiriendo con su alegría y su respiración. Y sientan a Dios cerca de ustedes, guiándolos, apoyándolos y ayudándolos. Y al ver el problema, consideren cambiar su lente y verlo desde una mayor distancia. ¿Cómo podrían cambiar las cosas? Ahora véalo más de cerca. Véalo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué nota? ¿Qué hay de nuevo? Incluso cuando consideramos los problemas de la familia, luchas que tenemos en el trabajo, o incluso en el mundo, quizás con los demás, respiremos y consideremos ahora cuáles deben ser sus experiencias, su comprensión del asunto. ¿Qué les habrá llevado a ese lugar? ¿Podemos verlos como hijos de Dios? ¿Podemos abstenernos de la ira y la frustración? ¿Podemos desearles paz y ayuda? ¿Y una vida hermosa y bendecida? Y si no podemos, podemos entregárselos a Dios y pedirle que ayude a nuestro corazón y elimine nuestra frustración e ira. ¿Podemos amarlos lo suficiente como para hacer eso? Y mientras consideramos a cada una de las personas en nuestras vidas, y todas las formas en las que estamos frustrados o perturbados. Y empezamos a mirarlo desde nuevas formas, desde nuevas perspectivas. ¿Podemos empezar a cambiar solo un poco? ¿Podemos empezar a perdonar y encontrar compasión y estar abiertos a los hijos de Dios que son? ¿Podemos dejar de tratar de tener la razón para estar cerca con Dios? ¿Podemos pedirle a Jesús que nos ayude a sanar nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestras perspectivas?
respiremos la luz de Dios y nuestros deseos. Respiremos positividad. Y exhalemos todo lo que interfiere con la luz y el amor que es Cristo. Amén. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, baffled, can't compose it. Hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain, I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. Holy, unbroken, hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll still be for the Lord of some with nothing on my time, but hallelujah. Hallelujah. Ahora unámonos en la oración. Damos gracias a Dios por todos los dones que nos has dado. Recordamos a los que sufren y pedimos tu misericordia. Nos acordamos de los que están enfermos y pedimos que tu gracia los envuelva. Oramos por Amy, Mark, John, Kim, por Helga, John Mary, Bob, y por la pérdida de la suegra de Audra, María. Que la luz perpetua de Dios brille sobre ella y le conceda paz. Recordamos a los olvidados y a los que luchan con problemas de salud mental. Concédenos, Dios, corazones compasivos, para que podamos ver y escuchar a los que nos rodean. Rezamos por nuestras propias preocupaciones y podemos sentir que nos sostienes mientras escuchamos en silencio.
Ahora unámonos en la oración de la noche tomada del libro de la oración de Nueva Zelanda. Señor, es de noche. La noche es para la quietud. Deja que nos quedemos quietos en la presencia de Dios. En la noche, después de un largo día, lo que se ha hecho, se ha hecho. Lo que no se ha hecho, no se ha hecho. Dejémoslo estar. La noche es oscura. Deja que nuestros miedos a la oscuridad del mundo y de nuestras propias vidas descansen en ti. La noche es tranquila. Deja que la tranquilidad de tu paz nos envuelva. Y a todos los que no son queridos, también a todos los que tienen paz, la noche anuncia el amanecer. Esperemos un nuevo día, nuevas alegrías, nuevas posibilidades. En tu nombre te pedimos. Amén. Gracias, Annalise. Oremos.
Al comenzar el día, recuerda respirar y buscar momentos santos para dar gracias por todo lo que Dios nos ofrece, para practicar nuevas formas de encontrar paz. Vete sabiendo que nunca estás solo, Dios está contigo. Y mientras vas, ve dispuesto a iluminar el camino de los demás a través de la oración y la contemplación silenciosa, a través del amor a todos. Ve ahora en paz a amar y servir a Dios. Amén. Esperemos que les haya gustado la meditación de hoy. Hacemos una meditación semanal todos los martes. Ahora escuchemos el postludio. Que tengan una hermosa y bendecida semana.